Este barco se construyó en 1932, se construyó en Ámsterdam para un Lord Inglés. El, el Lord Inglés de, lo tuvo hasta 1934, él vivía a bordo pero no, apenas navegó. En 1934 lo compró don Pedro Galíndez y fue de, de Pedro Galíndez de 1934 a 1968. Él era un industrial de Bilbao de la época. Y bueno, el, en 1968 ya no hacía mucho uso de, del barco. Eh, recién se construyó la Escuela Náutica de, de Bilbao en Portugalete, enfrente de su casa. Su casa se llamaba Saltillo porque había un saltillo de su casa a la playa y de ahí puso el nombre al, al barco. En el 68, como decía, se construyó la Escuela Náutica y es cuando él dona el barco. A, a la escuela náutica con el fin de que se utilice como buque de prácticas. Y desde 1968 hasta hoy día ese buque de prácticas ha tenido dos periodos, eh, del 68 al 88, en el que tampoco había muchos fondos para mantenerlo y cada vez la situación del barco era peor. En el 88 estaba ya o se, se achatarraba o se restauraba se consiguió los fondos suficientes para ponerlo en tierra gracias a, a puertos gracias al gobierno vasco y tal, un poco entre todos y del 88 al 98 se estuvieron buscando los fondos, eh, la escuela de Náutica ya pasó a la Universidad del País Vasco, el gobierno vasco sufragó los gastos de la restauración y desde el 98 gozamos con un convenio con el gobierno vasco por el cual se mantiene el barco en buena actividad. y por el cual podemos hacer estos viajes. ¿no? Eh, como decía, de 1934 a 1968 el barco era de Pedro Galíndez y Pedro Galíndez era muy amigo de don Juan de Borbón. Eh, don Juan de Borbón en aquella época estaba exiliado en Estoril <coughs> y Galinde le invitó a hacer un viaje y a raíz de aquel viaje en el que se entrevistó con Franco en el Azor a cinco millas de San Sebastián, eh, bueno, le, le gustó el barco y entonces cada primavera le llevan el barco a Estoril y durante el verano navegaban y en otoño volvía el barco a Bilbao. ¿no? Entonces, eh, durante la época esa, hasta que se construyó el Giralda, que hoy día está en, en la Escuela Militar de Marín, que espero eh, volverlo a ver eh, en cuanto estemos allí. Eh, cuando se construyó el Giralda ya, el don Juan de Borbón ya no, seguía, no, no siguió viniendo al saltillo, siguió con su barco y, bueno, es, eh, es cuando lo donaron a... A Bilbao. Y entonces en la época esa que le estaban cediendo el barco, pues don Juan de Borbón hizo muchos viajes, eh, como os podéis imaginar en aquella época, y sobre todo hizo uno muy conocido que fue eh, Caribe-Nueva York-Lisboa, Caribe-Nueva York-Lisboa, en el que se entrevistó también con su hijo, con don Juan Carlos de Borbón, que estaba en, haciendo instrucción en el Juan Sebastián Elcano en Nueva York, bueno, fue una época en la que le cargó de historia un poco al barco, ¿no? Ellos están estudiando para ser capitanes o jefes de máquina en Marina Mercante y entonces aquí vienen alumnos tanto de puente como de máquinas. Aquí tienen la posibilidad de, de aprender a navegar a vela y aparte de eso, pues eh, aprender a convivir en un barco. ¿no? Somos eh, 16 tripulantes en 20 metros, eh, estamos durante 20 días, eh, hay solo dos camarotes, uno de ocho tripulantes, otro de 6 y, bueno, y el de popa de 2, pero bueno, la convivencia es muy, muy cerrada. Ellos hacen todas las labores, ellos hacen las maniobras, las izadas, las arriadas, navegando ellos llevan el barco, pero aparte cocinan, limpian el barco, todo lo hacen ellos. Entonces, desde el momento en que empiezan la cubierta es todo aprender. ¿no? El que no sabe hacer las cosas pues va aprendiendo de los que saben. ¿no? Cada año hacemos eh, tres viajes. El primer viaje suele ser de unos 20 días y es el que varía un poquito. Hacemos un segundo viaje por el, por el País Vasco, de puerto en puerto, enseñando el, el barco a la gente. Y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos del barco y quiero, queremos que se conozca nuestro proyecto y, y enseñarlo a la gente, acercarlo. Y un tercer viaje que solemos ir a, a la Rosel. Eh, ahí hay un salón náutico y es donde el gobierno vasco tiene un stand de puertos deportivos del País Vasco y ayudamos un poquito en la promoción de, de puertos. ¿no? Y este primer viaje que es en el que estamos metidos ahora. Este año hemos decidido hacerlo por las Rías Bajas, a cuenta de empezamos con la excusa de los encontros de embarcaciones tradicionales que había en, en Cabo de la Cruz. Con esa excusa vinimos hasta las Rías Bajas y nos quedamos un poco disfrutando de, de la navegación por aquí. ¿no? El año pasado ya estuvimos en Bayona, fue una visita un poco fugaz, nos quedamos un poquito con la en los labios, el trato fue muy bueno y bueno... ...que hemos querido repetir este año. Mañana salimos para Islas Cíes, estaremos ahí fondeados. De Islas Cíes pasando por Rialdán, vamos a San Senso. De San Senso, pasando por la Escuela de Marín, eh, vamos a la isla de Ons. De Ons vamos a Corcubión y de Corcubión ya volvemos a Bilbao. Bueno, pues yo como suelo contar, yo llevo eh, 12 años como capitán en Saltillo. Eh, durante estos 12 años hemos tenido temporales, hemos tenido malos tiempos. Pero cuando me preguntan por una anécdota, siempre suelo contar el primer viaje que hice, eh, que fuimos a, a Irlanda, y ese viaje, bueno, era el primer viaje que hacíamos así un poco largo y nos pilló un poquito inexpertos, digamos. Eh, fue un viaje muy azaroso, nos pilló un temporal bastante fuerte. Eh, tuvimos varias eh, averías, sobre todo en máquinas, en cuestión eléctrica, porque nos entró agua y, bueno, fue un viaje muy azaroso. Al final terminó muy bien, eh, no pasó absolutamente nada, el barco volvió, la tripulación volvió y, como suelo decir yo, fue en el momento, nos lo estamos pasando muy mal, pero fue un viaje que nos dio mucha experiencia para preparar eh, posteriores viajes. Yo me llamo Alex y me he embarcado porque me gusta navegar. ¿Te gusta navegar? Sí y te dio miedo el, al principio pensar que tenías que navegar mm, por males, no. a veces contemporales cosas no así. no y qué quieres ser de mayor la no experiencia que vas a coger vas a estudiar náutica posteriormente no sé. vas a salir a navegar en la mercante en la pesca todavía en, no en lo la sé veda, donde no sabes aún nada simplemente estás adquiriendo una gran experiencia no sí con tus compañeros qué tal el el comportamiento y la convivencia entre todos bien muy bien, bien. Bueno, ¿quieres decir algo más? Así mm, para no que sé. tus amigos se apunten a estas cosas. Pues que lo estoy pasando muy bien. Yo me metí en la náutica un poquito así porque no sabía muy bien qué hacer y al, y al final resultó ser una carrera que me, me gustó bastante. Y pasé los dos primeros años sin venir al saltillo. La verdad es que por iniciativa propia, tal, que al final pues tienes otras cosas y no vienes. Y vine un día y desde entonces pues llevo tres años aquí muy contenta y no salgo de aquí, a <laughs> cada viaje que me puedo apuntar me apunto, cada salida estoy ahí y la verdad es que muy muy contenta. ¿Cuál es tu mejor experiencia a bordo del Saltillo? Pues la verdad es que hubo una tormenta que nos pilló yendo a La Rochelle, que yo en el momento dije, madre la que se está montando aquí, además nos pilló de noche, mucho viento y tal. ...pero la verdad es que la sensación de que todos trabajábamos en equipo... ...que no había, ningún, o sea, al final no había ningún problema... ...porque todos sabíamos lo que teníamos que hacer y así... ...y cuando llegamos a tierra y estábamos descansados dijimos... ...pues ha sido una experiencia muy boni muy gratificante, muy bonita... ...el poder, poder llevar el barco tal, en esas condiciones... ...al final, bueno aquí hay gente de diferentes edades... ...tenemos, está por ejemplo ahí desde, desde los 10 años hasta los 51 años... ...porque al final estudiar es, es para todos y yo creo que la convivencia aunque haya diferencias de edades uh -huh. diferencias de bueno de chicos chicas y tal no no suele haber ningún tipo de problema nos llevamos todos bastante bien al final esto es una como una familia uh -huh. y la familia somos todos diferentes pero hay que creerse y hay que aguantarse está siendo una travesía muy muy bonita que estábamos todos esperándolas con muchas ganas y estamos primer puerto fue Cabo de la Cruz y nos gustó muchísimo uh -huh. Y Bayona yo todavía no he salido a verlo, pero hoy a la tarde en cuanto acabe la guardia y, así, y después de comer iré iré a verlo y me han dicho que es muy muy bonito y tengo tengo muchas ganas la verdad. Bueno pues desde siempre toda mi familia ha sido marinera, eh, mi padre es capitán de la marina mercante y a mí los barcos siempre me han gustado, entonces yo como única opción era escogí esta carrera, no no tenía otra opción tampoco, o sea no me gustaba otra cosa, me gustaba esto. ¿Es la primera vez que vienes en el Saltillo? No, es mi vienes? tercer año. ¿Tercer año? Sí. ¿Qué tal la experiencia, Gordo? Muy buena. Es una experiencia maravillosa. O sea, convives con gente distinta. Uh -huh. Hay muy buen ambiente. Muy bueno todo. Aprendes a cocinar si no sabes. A convivir con gente extraña muchas veces. Uh -huh. Aunque nos conocemos todos al final. Esto es como una pequeña familia que vivimos todos juntos. Y aunque, seamos, o sea, aunque entre gente nueva. Siempre se acoge bien y, y no hay ningún problema. ¿Qué tal las faenas de a bordo? Las faenas muy bien. Mm. O sea, no... Tenéis que hacer como en casa, ¿no? Porque Eso es. Cada guardia tiene... friega una comida, uh -huh. hace otra comida, eh, baldeamos el barco entero, interior, exterior, todo entero. Uh -huh. ¿Y cuáles son los puertos así que más te han llamado la atención? Ahora estamos aquí en Bayona. Bayona, la verdad, el año pasado estuve también uh -huh. y es un, es un pueblo muy bonito, un puerto muy bonito. Y, y también, así eh, me gustó mucho Cudillero, que estuvimos en, Astur, eh, en Asturias, y Cabo da Cruz, también que hemos estado ahora que venimos de allí. También es un puerto muy bonito. El año pasado, por ejemplo, cuando veníamos, eh, veníamos de empopada, el viento de popa y las olas también, y íbamos al límite, o sea, justo para trasluchar. Entonces teníamos que estar muy atentos y ese momento al timón disfruté muchísimo. O sea, teníamos que ir atentos por dónde venían las olas, ir corrigiendo cómo, cómo venían para que no pasara el viento y trasluchar. Y, y esa, yo creo que es la mejor experiencia que, que he vivido. Pues si les gusta este mundo es, es una opción increíble. O sea, o sea, yo no lo cambiaría por nada. Si te gusta esto, ven a hacer náutica. O sea, no es una vida Igual un poco dura, depende de las campañas, pero, pero está, está bien. Si te gusta, está muy recompensado.